Bueno, muy buenas a todos, muy buenas a todos y a todas las nadadoras, seguidores y no seguidores de Nadando Libre. Estamos en una nueva emisión en directo desde nuestra página fan, comprobando si la emisión se está viendo correctamente. Ahora, si sois tan amables, me dais un like y me decís si se me ve bien, si se me oye bien, o ahora que sepamos que todo está correcto, aunque creo que sí, porque yo estoy viendo por aquí que sí. Pero bueno, si hay alguien por ahí en directo y que no esté trabajando, puede darnos un like y decirnos que todo se está viendo correctamente para que podamos iniciar. Bueno, de todas formas, como creo que todo está bien y ya me iréis comentando, bueno, ya me conocéis, los que no, pues me presento en un momento, soy José Díaz, director y fundador de nadandolibre.com y en estos días llevo como un par de semanas haciendo emisiones en directo, hablando bueno, con nadadores, en este caso también un privilegio para mí porque no solamente es un nadador que conozco, es un nadador también que ha venido a uno de nuestros cursos y es un nadador con el que vamos a hablar que ha hecho, bueno, algo más que un reto, aunque todo en esta vida es un reto, pero ha hecho algo más que un reto, que es competir y nadar en aguas gélidas. Su nombre es Mario Fernández, él es un nadador de asturiano. Y bueno, ha tenido que viajar, ha tenido que ir a otros países donde el agua está bastante, bastante más fría que en nuestro país. Y ha competido con algunos de los mejores nadadores del mundo de esa especialidad. Y nos va a compartir toda su experiencia en el Campeonato del Mundo de Estonia, en Tallin. Ahora nos confirma él toda esta información que voy dando. Y bueno, vamos a hacerle un montón de preguntas muy interesantes sobre pues, cómo se ha preparado, la experiencia que ha tenido, cómo se lo monta para poder hacer estos viajes y un montón de cosas que con lo que espero es que todos los que nos estáis viendo y os gusta la natación, de alguna forma os inspiréis o sencillamente conectéis con Nadando Libre para tener coloquios, charlas sobre natación, que yo creo que este es un deporte que le hace mucha falta el movimiento y sobre todo en redes sociales también. Y que entre nosotros podemos ir haciéndolo. Así que no me voy a extender mucho más en la presentación y vamos directamente a conocer al nadador Mario. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola José, hola, hola a todos. Muy bien, aquí con ganas ya de hablar contigo un rato de natación. Claro que sí. Nos conocimos hace un año o dos, ¿cuánto hace? Sí, pues yo creo que esto fue, sí, igual un par de años, pero no sé si te acuerdas, yo te conocí ya en Navia cuando viniste con Héctor Ah, a nadar sí. el descenso a Mariposa. Y ya os había conocido allí, en Navia, había coincidido con vosotros. Ya había tenido la oportunidad de charlar tanto contigo como con Héctor un poco de todo, del reto y el reto que teníais en mente de la mariposa. Sí, Sí, fue sí, una sí. pasada, macho, porque, bueno, tú que estuviste allí lo viste, pero todo lo que hicimos ahora echando la vista atrás, fueron todos récords inéditos de natación. Y bueno, luego al final acabó la cosa Sí, incluso en sí. un nuevo registro mundial, ¿no? Pero que claro, miramos, echando la vista atrás, vemos y decimos, bueno, es que donde íbamos hacíamos nuevos registros, ¿no? Porque esto no lo hacía nadie, ¿no? Sí. Pues bueno, Sí, pues fue una Mario, pasada, una pasada. hablamos de ti, hablamos de cómo nadar en aguas gélidas, porque esto es impresionante, macho. O sea, esto es nadar a temperaturas por debajo de los 0 grados, ¿no? O en torno a los 0 grados. Sí, en la competición que fui yo es una competición organizada por la International Winter Swimming Association. Que bueno, que pues lo que hace es varias pruebas, pues en casi todas por la zona de los países nórdicos, también en Rusia, y luego, bueno, cada 2 años, como en otros deportes, se hace un campeonato del mundo, donde en este año nos reunimos cerca de 1.400 nadadores. Entonces, tiene una normativa específica, ¿no? Entonces, aparte de las categorías de edad que hay, hacen categorías por temperatura del agua, ¿no? Entonces, en función de esa clasificación de categoría, pues ponen unas distancias u otras, ¿no? Entonces, una categoría C, por ejemplo, que es la más sencilla, sería temperaturas
por encima de 5 grados, entre 5 y 7 o 8 grados. Una categoría B sería entre 2 y 5 grados y la categoría A, que es en la que estuvimos, es entre menos 2 y por debajo de 2 grados siempre. Allí en Tallin Vale. estuvimos a 0 grados, 0,2 estuvimos. Y entonces Vale. aquí la normativa dice que la distancia máxima son 200 metros, pero por petición de las federaciones y nadadores, ya que la prueba de 450 es una que gusta mucho, pues accedieron a que se hiciera esa prueba, pero extremando las medidas de seguridad. Claro, sí, Así porque que bueno, te fue refieres a la de 450, ¿no? a la de 450 y para la de 200 también tienes que haber nadado antes en esa distancia con esa temperatura. O si no, como hice yo para entrenar, pues por currículum deportivo. Claro, fíjate que según me vas contando, yo echo la vista atrás de cuando empezamos nosotros con todo el tema de nadando libre. Que bueno, con el tema de las aguas abiertas en general, cuando empezamos a descubrir este mundo de las aguas abiertas, me acuerdo que nosotros íbamos a la zona aquí del norte de Madrid, a Rascafría, para aclimatar, para nadar en Navia, y nadábamos a, yo que sé, a 14 o 15 grados, y bueno, lo pasábamos mal, no, súper mal, y de hecho, todo el mundo que nos veía nadar allí alrededor de esas pozas nos miraban como si estuviéramos locos, ¿no? Y con esto a lo que voy es la evolución, ¿no? De todo el mundo de la natación, que ahora ya estamos hablando de lo que antes era, ostras, nadar a 14 grados o 15 era una locura, y ahora estamos hablando de temperaturas por debajo de los 0 grados e incluso menos, ¿no? A menos 2 grados, y esto sigue avanzando y es una pasada, ¿eh? Sí, y además es eso, aquí en España es un deporte totalmente conocido, ya viste que yo era el único representante español, pero Sí. sin embargo en los países nórdicos hacen, igual que hacen competiciones por el invierno en piscina, hacen en piscina agua fría también, ¿no? Hay como una serie de campeonatos que van haciendo, incluso hay como una Copa del Mundo con 6 pruebas organizadas por esta federación que bueno, que puntúan, van haciendo unos puntos y al final, pues eso, hay una clasificación general. Y allí, pues claro, hay mucha afición, ya viste, ¿no? 1.400 personas para un campeonato, pues la verdad que es una pasada. Yo creo Sí, sí, que sí. es incluso más que los campeonatos máster que se está haciendo a nivel de más representantes, incluso, ¿vale? O más o menos manejamos la misma cifra. Pero es Sí, una sí. afición que es vamos, que y además ellos son, hay un ambiente estupendo, un Sí. ambiente cordial de amistad, de pasión por el agua, es una pasada. Sí, yo lo corroboro contigo porque nosotros estuvimos en 2014 o 2015, no recuerdo bien, en Argentina, en el glaciar Perito Moreno, nadando, y estaba toda la asociación, ¿no? Sí. Estaba todo, la gran mayoría de nadadores que tú has conocido, hombre, no los 1.400, Sí. pero había 80 o 90, los más representativos, ¿no? Nadadores de aguas gélidas. Y Sí. yo, si hay algo que me traje de allí, fue lo, no sé, lo mágico de esa gente, o sea, del ambiente. Es algo, no sé si a ti te habrá pasado igual, pero se vive como con Es mucha más uno, sí. cercanía. La gente es muy, muy abierta, están deseando echarte una mano, ayudarte, ¿no? Y yo me traje un recuerdo y un cariño Sí. y un calor increíble. En vez de frío, me traje calor de cada uno de Sí, ellos. la verdad es que son la leche, son muy, muy, muy abiertos todos, sobre todo los argentinos. Yo tuve la oportunidad de conocer a Matías ya en persona, al fin, y su grupo eran, al final creo que nadaron 5 o 6 argentinos en el campeonato o del mundo. Y la verdad es que, vamos, donde se les hacía notar, donde iban cuando participaban ellos, era una comedia porque hablaban con todo el mundo, siempre, vamos, vivían con una pasión cada prueba, era como. Y la verdad es que fue súper agradable el poder compartir con ellos esos momentos allí, la verdad. Luego cada uno, Sí. pues cada país tenía sus representantes y bueno, algunos más abiertos, otros menos, pero vamos, en general el ambiente era súper cordial, de fiesta, de venir a disfrutar sobre todo. Hombre, había gente muy competitiva, pero había gente que solo su reto ya era el hacer 25 metros en aguas a esa temperatura, ¿vale? Entonces, cada uno Claro. tenía su reto y su propósito. Sí, exactamente. Porque es que, bueno, pues para la gente que llega nueva, pues puede ser, o sea, simplemente nadar 25 metros, ya es un reto auténtico. O sea, nadar 25 metros en a una temperatura como esa y controlar, obviamente, tu cuerpo, no tu fisiología.
Claro, no es nadar y decir voy a sobrevivir, es nadar, ¿no? Es meterte a competir en una. Aunque hay personas también Exacto. que nadan con la cabeza afuera, ¿no? Y que nadan al estilo braza, ¿no? Que he Sí. podido ver también. O sea, que Sí. no. Sí, de hecho es una modalidad que hay, ¿no? De ir 50, 100 y 200 braza con cabeza fuera. Y al parecer Claro. gusta muchísimo. Los rusos lo dominan a la perfección. Tenías que verlo. Parecían Sí. ranitas, eran rapidísimos. Rapidísimos, sí. Sí, qué Sí, pasada, qué me pasada. llamó mucho la Nada, atención. una de las cosas que sobre todo yo tenía muchas ganas de entrevistarte, y ya entrevistaré también a Bárbara y tal, no sé si la conociste, Bárbara chilena, que es también nadadora de. Sí, con Bárbara y con Jorge, su pareja, tuve mucha amistad, incluso Bárbara y Matías, los dos me dieron muy buenos consejos Sí. para afrontar la prueba larga de 450, consejos para soportar bien ese dolor que tienes de frío y tener la cabeza un poco en su sitio para aguantar bien, y la verdad es que me vinieron muy bien, Claro, son muy claro. agradables los dos. Sí, la verdad es que son la leche y tengo muchas ganas de hablar con vosotros sobre esto, sobre la natación de aguas cálidas, porque mi intención con todo esto es que la gente cada vez se vaya atreviendo más y que más nadadores españoles se sumen, porque yo, conociendo a muchos de ellos como los conozco, sé que en el momento que den el paso y empiecen a nadar en estas disciplinas, les va a maravillar, porque es que no es para menos, es que no es para menos. Es un Sí. mundo diferente, ¿no? También muy diferente. Total. Y es una pasada por eso, ¿no? Por también lo bien organizado que está. No pienses que tú nadas a esa temperatura y luego tienes que calentarte como puedes, sino que está todo muy bien organizado con bebidas calientes, jacuzzis, saunas, para que la recuperación sea lo más rápida posible y muy agradable. No es aquí a veces cuando vas a la playa que hasta que llegas a coger la toalla, hasta que calientas, pues al final pues acabas pillando un frío tremendo, ¿no? Allí es, digamos, la hipotermia la controlas, la vas controlando. Cada uno ya eso también va sabiendo conocer su cuerpo y sabiendo dónde está su límite y en qué punto hay que decir no, no voy bien, hay que parar o por lo menos voy bien, ¿no? Y Sí, eso pues yo sí, sí. lo fui con los años también, ya sabes, ahí en el norte, en Navia y toda la costa de aquí, pues el agua está muy fría y lo tenemos pasado muy mal y claro, y te vas acostumbrando a esa temperatura y también te vas conociendo tu cuerpo, ¿no? Lo que aguanta. Sí, iba con un poco de ventaja. No, hombre, no, no, a ver, es una ventaja mínima en el sentido. Sí, es ventaja, pero bueno, es mínima porque es que estamos hablando de temperaturas muy por debajo de Navia y de cualquier otro Exacto. lugar. Es entrar en otro mundo, ¿verdad? En otra historia totalmente diferente que yo creo que hasta que eso no lo pruebas, no le puedes poner No, nombre y no. apellidos a la experiencia, ¿no? Fíjate, en la semana anterior o 2 semanas antes de ir a Tallin, hicimos una quedada de nadadores de invierno en Castropol, ahí en Asturias, en el cual vino nadadores de casi toda España, muchos seguro que los conoces, vinieron gente de Galicia, País Vasco, el grupo de Torrijos, desde Sí. el norte a Tita vino también Jorge Crivillé. Y todo el grupo vinieron mogollón de gente, ¿no? Y coincidió un fin de semana casualmente que el agua estaba entre 8 y 10 grados, ¿no? Y bueno, y nadamos a pelo, creo que éramos 5, y estuvimos más de hora y media nadando a esa temperatura, y la verdad es que fue duro, fue muy duro, Muy duro. y yo, bueno, pues para mí fue una prueba positiva en la cabeza para decir, bueno, creo que estoy preparado para ir a Tallin. Pero al llegar allí a Tallin ya me di cuenta que nunca se está preparado al 100% porque era mucho más frío de lo que me lo hubiera imaginado, pero muchísimo Sí, más. No, no sí, tiene nada sí. que ver. Además, nunca estás preparado. Y mira, me acuerdo en el glaciar, cuando estuvimos en el glaciar Perito Moreno, que Alessi, el instructor, uno de los instructores de nadando libre, entró a nadar al glaciar Perito Moreno. Y yo me acuerdo como si fuera hoy, que esto lo cuento, pero esto es vivir la experiencia, que hacía un frío. Bueno, yo iba abrigado, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar, ¿no? Estábamos en un glaciar, te puedes imaginar el frío que hacía, temperatura exterior, hablo ahora. Y me acuerdo que los rusos, yo estaba hablando con uno que estaba como cuando yo estoy en Benidorm con los pies metidos con unas chanclas
en la arena de la playa, mojándome los pies, te doy mi palabra, que el tío estaba hablando conmigo con un albornoz normal y corriente y con los pies, con sus chanclas, mojándose los pies y hablando conmigo. Y yo decía, nunca vienes preparado a esto porque tú puedes venir aquí, haber nadado donde quieras, pero ¿cómo superas esto? ¿Cómo te pones a hablar psicológicamente esto Encuentras de todo. te barre? Es cierto, te encuentras de todo. Desde que, bueno, la gente en general allí va muy abrigada, y va como si estuviera en una estación de esquí, ¿eh? El momento de antes de nadar y después, lo más importante es ir con mucho calor en el cuerpo, no tener el más mínimo de frío ni en las manos, ni en los pies, ni en la cabeza. Y ese es un truco, ¿no? El ir muy abrigado. Así todo, luego al salir del agua te encuentras eso, gente que parece que va con la bata de casa, las zapatillas de andar por casa. Había un chico de Mongolia también que venía bueno, con todo pieles, como si acabara de salir del iglú ahora mismo, Bueno. y venía todo con un vestido lleno de pieles, que bueno, todo el mundo estaba sacando fotos con él porque llamaba mucho la atención. Pero sí, allí es muy importante el ir abrigado el antes y después para bueno, soportar bien esa temperatura. Impresionante, impresionante. Bueno, pues te voy a hacer, tengo aquí una batería de preguntas, nada, muy sencillas, pero sobre todo para que, como si no nos ponemos a hablar, ¿no? Y sí que quiero sacar el jugo de algunas cositas de tu experiencia allí. Pero para como introducción, una pregunta que tengo curiosidad. ¿Cómo empezaste a interesarte por esta modalidad? Porque esto no es nadar en Navia, esto es mucho más. Pues mira, el año anterior, en el 2017, tuvimos la oportunidad de ir a Puigcerdà, en Girona, a una prueba organizada por Pep Vives, que es un compañero que vive allí en Puigcerdà, y organizada por la otra federación que hay de aguas gélidas, que es la International Ice Swimming Association, ¿no? Que es un poco una que hay paralela, ¿no? Con unas distancias un poco diferentes, pero bueno, es una asociación paralela. Y bueno, se preveía un fin de semana, pues también había estas distancias, ¿no? Estas mismas, 200, 450, 25, 50 y 100. Pero tuvimos la, en teoría, mala suerte de que coincidió un fin de semana de mucho calor allí en Puigcerdà, a pesar de ser marzo, y la temperatura rondaba los 8 grados, incluso superiores. Con lo cual, las pruebas no se validaron, ¿vale? Lo que son los tiempos en esos registros. Ajá, claro. Ahí ya fuimos un grupo de asturianos que también nos gustó la idea, vimos el ambiente, ya que venía gente de diferentes sitios de Europa, y nos encantó la experiencia, ¿no? Y entonces, bueno, ese mismo año recibí una invitación de la otra federación invitándome al Campeonato del Mundo, que era en Tallin, y bueno, la verdad es que dije, bueno, pues esta sí que es la oportunidad de poder probar el agua fría de verdad, ¿no? Y bueno, la verdad es que al principio me lo pensé un poco, miré fechas que me coincidiera bien y fue una decisión casi final de última hora, ¿no? Y entonces también dije yo, bueno, pues ya que voy, no voy a nadar 50 y 100, voy a intentar nadar todo, ¿no? 200 y 450, ¿no? La verdad es que no me lo pensé demasiado en lo duro que podía ser, ¿no? Y igual, después de nadar el primer 100, sí que ahí me di cuenta y dije, me asusté un poco, dije, va a ser duro de narices y no sé en qué estaba pensando. Pero bueno, probé a apuntarme, tuve lo que te dije, José, tuve que mandar un certificado médico reciente, menor de 3 meses, el currículum deportivo para que me dejaran participar en esa prueba, Claro. ¿no? Ya que te poníamos pues eso, unas normas estrictas, también un tiempo de corte, no tienes que ser un nadador excesivamente lento para poder soportar, ya que te sacan del agua directamente cuando ven que te excedes del tiempo. Y bueno, cuando me quise dar cuenta estaba ya en el avión para allí. O sea Impresionante. que esa Para que fue un veas, ¿no? poco la. Que de una experiencia a la que fuiste a Girona, ¿no? A probar allí y fíjate que no validaron, supongo, las pruebas en las que competiste, no las validaron porque la No, temperatura del agua no estaba a la que la federación marca, ¿no? exacto, Fíjate creo que recordaba, estaba 7, 8 grados por ahí. Incluso en algún tramo, porque allí era en el lago de Puigcerdà, en medio, en vez de ser como en piscina, como aquí, las pruebas largas, la de 200 o 250, era un recorrido, como en aguas abiertas, ¿no? Y había tramos incluso que yo notaba hasta más caliente, ¿no? Esos notas mucho los cambios de temperatura ahí cuando el agua está baja de por sí, 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 ¿no? sí. Y
Y bueno, y la verdad es que, bueno, el ambiente fue estupendo, pero quedamos todos con las ganas de decir qué pena no haber Claro. encontrado el agua a la temperatura fría, fría, ¿no? Pero muy bien, pero muy bien. Es lo que te digo, que yo a mí siempre me gusta examinar un poco y sacarnos las experiencias positivas. Fíjate cómo fuiste a Sí. una prueba en Girona que buscabas normal, ¿no? Unas expectativas para probar ciertas temperaturas. Cualquiera a lo mejor se podía haber venido pensando, joder, pues vaya fracaso porque no la. Pero fíjate cómo luego eso te ha llevado a querer ir a conocer más y sin darte cuenta, al final te has ido al origen de donde nace todo esto en las aguas gélidas. Has ido a un país de origen, bueno, es Rusia, ¿no? Todo esto, pero bueno, te has ido al centro, ¿no? Al medio de la cuestión y fíjate qué aventura estás contando ahora, que la de Girona estuvo muy bien, pero esta que has vivido ha sido sobrenatural. Claro, ten en cuenta que en Girona éramos, creo recordar, unos 80 personas y allí éramos 1.400. Entonces, no tiene Claro. nada que ver. Las instalaciones, habían creado dos piscinas con unas gradas y todo y unas instalaciones para la zona de vestuarios, de calentamiento, la zona de recuperación, que eran impresionantes. O sea, estamos hablando de que fui directamente, mi primera prueba era un campeonato del mundo, no era una prueba diferente, ¿no? O sea, y bueno, y en Estonia además, ¿no? Que es una de las sedes por excelencia de la Copa, ¿no? Que realizan todos los años, ¿no? El Campeonato del Mundo generalmente, pues eso, creo que empezó en el 2000 o 2002 y son cada 2 años y bueno, se hizo varias veces en Finlandia y bueno, este año se hizo aquí en Estonia, el próximo año, dentro de 2 años es en Bielorrusia. Otro año fue en Rusia, ¿sabes? Van cambiando un poco las sedes, pero los primeros años era en la zona de Finlandia. Debía ser, claro, esto fue creciendo año, o sea, cada 2 años fue creciendo el número de Sí. representantes, ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno. Pues mira, aquí preguntas un poquito concretas. Para gente, por ejemplo, a ver, tanto nadadores experimentados ya que ya han hecho competiciones semejantes a las que has hecho tú, como no tan experimentados, más o menos, sin hacerte responsable de esta pregunta, pero más o menos, ¿qué consejo le darías para que se fuera preparando, ¿no? De cara a probar una experiencia de estas. ¿Cómo le dirías, Mira, oye? pues mira, tenemos que asumir que aquí en España es imposible encontrar estas temperaturas tan bajas, ¿vale? Quizás en un invierno duro ahí por la zona del Pirineo es fácil encontrar estas, puedes llegar a encontrar estas temperaturas, pero no te creas que es tan fácil como en esos países que simplemente vas a un lago o al mar y ya va a estar el agua fría, ¿no? Entonces, es complicado aclimatarse en ese sentido, ¿no? Yo lo que juego es con la aclimatación en cuanto a lo que hicimos en Castropol, por ejemplo, ¿no? Temperatura igual un poco más caliente, por así decirlo, pero estando aguantando más tiempo en el agua, ¿no? Entonces, esa quizás es una base, ¿no? Entonces, nosotros nadamos todo el invierno en el fin de semana, ¿vale? Intentamos ir casi todos los fines de semana a nadar un rato al mar o a un lago. Y bueno, luego, pues el siguiente es como siempre, ¿no? Entrenar en piscina, ¿no? El frío solo podemos hacerlo, bueno, o yo en mi caso, era los fines de semana, ¿no? Claro. Antes se pensaba que lo que había que hacer es, pues eso, pasar frío adrede, el decir ducharse con agua fría o meterse Sí. en bañeras de cubito, pero luego allí te dicen que no vale de nada el estar estático pasando frío porque sí, que incluso hasta es perjudicial, ¿no? Que lo que hay que hacer es meterte en la actividad, ¿no? O sea, que vas a pasar frío, vale, pero vete nadando y a cierta intensidad, ¿no? Para que el cuerpo vaya entrando un poco en Claro. la medida posible en calor. El Vale, comportamiento. entonces, esa es la base. También Ah, hay que quería. coger un poco de peso, o sea, me refiero al estar demasiado fino, ya sabes, aquí esto, la grasa corporal es tu neopreno interno un poco, ¿no? Entonces Sí. el estar demasiado fino tampoco te va un poco de beneficio. Fíjate, allí, en el campeonato de Tallin, a la prueba de 25, 50, incluso 100, vinieron deportistas olímpicos, creo que eran de Ah. Bielorrusia, vinieron algún belga y algún ruso, ¿vale? Que estamos hablando de que un chico se hizo 54 en los 100 libres allí, saliendo desde el agua y sin voltear. Y eso sí, salían que los tenían que sacar del agua porque estaban
estaban, tenía otra fisionomía, ¿sabes? Estaban tan finos que lo pasaban fatal. Entonces no nadaban distancias más largas. Pero sí que me llamó la atención que vinieron a competir a este campeonato del mundo los nadadores olímpicos de estos países. Pero lo normal es que el nadador tipo es un nadador grande, suelen ser grandes y bueno, la verdad, no tiene un cuerpo definido como eso. Entonces, el tener igual unas reservas, yo creo que también te beneficia bastante para soportar bien estas temperaturas. Claro, esto obviamente al final tienes ahí tu capita que te protege con esas grasas, Exacto. ¿no? Y obviamente, claro, porque ya otros nadadores, yo me acuerdo cuando estuvimos que conocí al nadador que ha ganado el premio de el WOWSA, los premios WOWSA hace 2 años, que tenía el Sí. récord, uno de los récords nadando a 0,5 grados o algo así, 1 milla. Y me acuerdo que le vi que estaba tapadito. Y luego este año, o hace 2 años, le he visto que estaba súper fuerte y muy, muy fino. Pero claro, que quiero apuntar con esto, que estos son casos excepcionales de gente que está muy, muy preparada, lleva desde pequeñito nadando a esas temperaturas, pero que si vas allí con un poquito de reserva, mejor, como estás apuntando tú, siempre va a ser Exacto. una protección segura para nuestros órganos internos, ¿no? También apuntabas, Exacto, que me ha eso. parecido muy interesante que esto de meterse en agua fría y en cubos de hielo y tal, que no sirve de mucho. Y también quería apuntar, por mi experiencia cuando hemos estado nadando, viendo nadar y nadando a estas temperaturas, es simplemente para que la gente lo entienda, porque no es lo mismo la fisiología del cuerpo parada, en estático, ni la psicología, que cómo responde tu organismo cuando no puedes respirar, cuando la cabeza está dentro del agua, cuando estás compitiendo, Exacto. cuando hay una competición alrededor. Entonces, también este consejo creo que para todo el mundo, que no piensen que meterse en hielo y meterse en agua fría en la ducha les va a llevar a prepararse para un campeonato o para Exacto. pasarlo Y es peor. un error que cometimos muchos. Yo mismo lo Claro. pensaba. El año pasado, cuando preparamos la de Girona, lo hacía, ¿no? Me metía en los típicos fosos que hay en gimnasios de agua helada, o te bañabas, te duchabas en agua fría siempre, o bueno, pero yo no creo que, incluso hablando con algún fisiólogo, dicen que no es beneficioso para el cuerpo si no está No. generando calor el mismo, ¿entiendes? Claro, Entonces, sí. bueno, eso es un consejo que yo daría, ¿no? Que no Sí. pasen fríos porque sí, sino que se Yo, aclimaten dentro del agua. sí, apuntando a eso, yo con mi experiencia como formador y como entrenador, creo que normalmente la gente pensamos en lo intuitivo, ¿no? En lo que nosotros creemos es el primer pensamiento, ¿no? Dices, hombre, pues si voy a nadar en agua fría, pues si me voy duchando y me voy metiendo en cubos de hielo, mejor. Mi experiencia como formador dice que siempre que lo haces de modo intuitivo, te vas a equivocar. O sea, Sí, exacto. es mejor buscar la fuente donde hay personas con experiencia que sepan ya sobre dónde no hay que equivocarse, o sea, qué es lo que hay que hacer. Porque sí es verdad que lo intentamos apañar todos nosotros con lo que pensamos, ¿no? Con lo que intuimos y normalmente metemos la pata, pero bueno, no pasa nada porque eso es una experiencia más que está ahí, ¿no? Y Bien, bien. luego Más tienes que ir preguntas. la cabeza, Dime, dime, no, José, perdona, perdona, la perdona. cabeza es muy, la cabeza, que es muy importante, ¿no? Lo que decías tú, el tener una buena concentración mental, el saber que vas a pasar frío, que es inevitable, que vas a estar en déficit todo el tiempo, no vas a lograr generar calor en esa temperatura y te va a doler mucho todo y no vas a sentir nada. Entonces, siendo consciente de eso, pues vas a llevarlo mucho mejor. Decir, bueno, son 450 metros, venga, 6 minutos a tope, ¿vale? Ir descontando tiempo, solo llegar a la pared, tocar, volver a salir. Pues eso era un poco lo que me ayudó, ¿no? El saber que decir, va a doler y quizás fue el error que tuve en la primera prueba, ¿no? Que no me esperaba que Sí. doliera tanto. Claro, ¿no? Pero bueno, es que yo, más que un error, lo que veo es que claro, que bueno, que tú ibas motivado, pero es que meterse a esa temperatura es algo brutal. O sea, es que la gente lo tiene que probar para saber de lo que estamos hablando. Es que tu cuerpo empieza a morir en el momento que llevas 30 segundos o menos, o sea, 15 segundos O ahí dentro, menos. el cuerpo empieza a decir. Vale, pues aquí muero. O sea, te dejan 45, te dejan 1 minuto y medio dentro y no,
no entiendes nada sobre esto y tu propia agonía seguro que te hace que fallezcas ahí rápidamente, te da un paro cardíaco rápido. Sí, me Es imagino. eso, lo que dices tú. Cuando te metes al agua, según ahí no te tiras desde arriba, sino que te metes por una escalera, en cuanto empiezas a meter los pies, ya empiezas a decir, madre mía, desaparece. Literalmente, las extremidades desaparecen. Lo único que te queda un poco caliente es el cuerpo al principio. Y lo que dices tú, a medida que pasan los segundos, es como si el frío se fuera subiendo del codo ya hacia arriba o de las rodillas hacia arriba. Y vas todo el rato pensando, bueno, no sé en qué va a acabar esto, pero vas sin sensibilidad total, que esa es otra, el dar la vuelta, el tocar la pared, tanto con la mano como el pie, para salir, no es nada fácil sin sentir el pie ni la mano, ¿sabes? No, Tienes no. que tener mucho cuidado a la hora de hacerla esa. Y ellos, que eso es un fallo que de todos aprenden, ¿no, José? Eso es un fallo que yo tuve, que no lo practiqué, ¿vale? Pero ellos lo veía que eran muy rápidos dando la vuelta, dando este volteo de tocar la pared y salir, eran muy rápidos y lo hacían muy bien todos. Y bueno, Claro. de todo se aprende y es algo a mejorar. Por eso has sido muy valiente tú y además ahora. Todos estos apuntes que estás dando van a ser de mucha importancia, de mucha referencia para todas las personas que tengan en mente ir a, vamos a llamarle a una competición o un reto de esto, porque esto al final es un reto personal, aunque tú vas a una competición, pero esto es un reto tuyo, personal, que quieres experimentar por ti mismo, que es nadar a esa temperatura, ¿no? Y todos los apuntes que tú estás dando son realmente potentes. Yo, de hecho, cuando me ves que giro la cabeza, es que estoy apuntando cosas aquí, porque luego haré algún artículo, haré alguna cosa para que la gente pues tenga por lo menos una información de base, ¿sabes? Algo sencillito que diga, ah, vale, que si el pie no le noto al tocar, que sepa que es normal y cosas, todo este tipo de cosas que en el agua pueden pasar luego factura de diferente forma. Otro consejo Oye, que doy, José, dime. es que bueno, que dentro de estas pruebas también, que no solo se hacen por los países nórdicos, sino que creo que, por ejemplo, en Bélgica, en el Reino Unido, también organizan pruebas, ¿no? Y el agua, pues a veces no está a 0 grados, sino que puede estar eso más cercana a los 5 grados y hay distancias menores, ¿no? Entonces yo, igual, si es la primera vez para alguien, yo sí que optaría, igual no hacer a lo loco como hice yo, querer hacerlo todo y lo más extremo, sino poco a poco, igual una temperatura no tan baja y distancias de eso, hay como bautismos de natación, ¿no? De 25, 50, incluso Claro. atreverse con un 100. Yo Sí. empezaría por ahí, si tuviera que dar un Sí. consejo, ¿no? De todas Por formas, mira, seguridad, yo sobre todo. voy apuntando aquí algunas cosas y ya podemos decir que el paso uno es que vayan primero buscando agua fría. ¿Se entiende esto? Exacto. Que vayan buscando agua fría y pero que no sea bajo la lluvia ni en cubitos de hielo, sino que busquen travesías o competiciones en las que el agua esté agua fría. ¿A qué llamamos agua fría? Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de agua fría menor de 14-12 grados. Intentar buscar temperaturas más bajas, porque si no, Exacto. la aclimatación no va a ser progresiva. Porque creas que si te metas en el agua y digas, es que a 18 parece que está muy fría. No, no, vete buscando temperaturas más bajas progresivamente, aumentar la distancia, como bien apuntaba Mario, aumentar la distancia a esas temperaturas de 14-13. 8 grados, la distancia de nado, el tiempo dentro del agua, coger un poquito de peso, coger un poquito de peso, voy Exacto. apuntando, y bueno, y entender los procesos mentales, ¿no? Por los que vas a pasar, superarlos, y bueno, también sobre todo hacer esto siempre acompañado, obviamente, de federaciones o de gente cuando salgas del agua, que te pueda socorrer, porque si no, puedes pasarlo muy, Exacto. muy mal, ¿sabes? Claro, ¿Has por visto ejemplo, mira, cómo? esta quedada aquí. Perdona, Sí, esta perdona. quedada que te hicimos en Castropol. José, dime. Nada, te decía que No, has te visto decía que cómo. esta. Venga, te toca a ti, dale, dale. Venga, hablo yo. No, te decía que en Castropol, cuando nadamos este tiempo a esta temperatura, estaba todo muy bien organizado, ¿no? Había colaborado, pues, todo el ayuntamiento de Castropol, muy bien organizado por un grupo de asturianos que vamos, que le encanta organizar estas travesías, que están acostumbrados también a nadar a pelo
pues durante todo el año. Y bueno, teníamos una ambulancia según salíamos del agua, ¿no? Que de hecho los 4 o 5 que acabamos en la ambulancia directamente ya, para entrar en calor, ¿no? Y ayudándonos por diferente gente, para vestirnos, para todo. O sea, que digamos que no fue nadar a lo loco allí, ¿no? Que íbamos sobre seguro, ¿no? Y bueno, y es importante eso, ¿no? El saber bien tener, el nadar, si vas a nadar en agua fría, pues ir a una zona controlada, el momento que notes frío poder salir, no hacer una distancia de ir alejarme de la costa X metros y vaya a verme luego con un problema, sino intentar, si nada, ser el mar muy paralelo a la costa, tener igual algún acompañante que te esté controlando, que vaya con neopreno contigo, que vaya notando cómo vas, ¿vale? Y una boya, esto igual es importante. Y luego el tener la ropa para abrigarte cerca, ¿no? Según sales, secarte lo más rápido posible y abrigarte. No vale de nada ducharte en agua caliente. Es secarte y abrigarte lo más rápido. Y si tienes la oportunidad de hacer un trote, correr un poco por allí, por la playa o por una zona donde puedas, y enseguida ir a tomar alguna bebida caliente. Yo son los consejos que daría para, según sales de Muy, nadar en ese agua. muy importante, muy importante. Bien, bien. Tomamos nota y tomar nota a todas las personas que estéis interesadas, porque no sabes el valor de toda esta información hasta que no te ves en la competición pasando calamidad. Entonces, pues todos los que estén interesados, que aprovechen de los errores positivos que ha tenido Mario para poder contar esta experiencia, ¿no? Porque al final el tipo ha sobrevivido a la experiencia y ha competido en todas las distancias casi. Sí, Bueno, sí. pregunta, otra pregunta que Menos tengo las de para ti. braza. Sí. Bueno, no pasa nada. Otra pregunta que tengo para ti. Siempre me gusta hacer este tipo de preguntas. Mario, independientemente de todo esto, de la competición que has hecho, de nadar en aguas gélidas y de todo esto, Mario, ¿por qué nadas? ¿Qué aporta para ti en tu vida diaria la natación, en lo personal? ¿Por qué nadas? Pues bueno, pues para mí la natación pues forma parte de mi vida ya desde pequeñito, ¿no? Desde siendo de Navia, pues digamos, naces ya metido en esa ría. De hecho, yo aprendí a nadar ahí en esa ría. Nosotros en Navia, el verano en la ría, ¿no? Y entonces, pues ya con toda la fiesta del descenso aprendes a amar la natación, ¿no? Para mí el día a día es una salida, ¿no? Una salida pues para relajarme, para olvidarme del resto de cosas, del trabajo, de lo que sea, ¿no? Y bueno, y vas empezando poco a poco, cada vez nadando más. Bueno, siempre que puedo ir, me voy a nadar al mar, ya que los que somos nadadores de aguas abiertas, es el entrenar en piscina es solo una excusa para poder disfrutar luego al máximo de todas estas travesías en el mar. Y bueno, y la verdad es que para mí es eso, ¿no? Yo el cambio que tienes al salir, todos los nadadores lo saben, ¿no? Sales con la cabeza motivado, a pesar de que hagas un entrenamiento que acabes súper cansado, bueno, la verdad es que te llena de energía y estás súper súper motivado para el resto del día, ¿no? Y entonces, pues para mí es eso, ¿no? El día a día es una pasión tremenda el nadar. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, me encanta porque sí, además que a todos los nadadores me gusta hacerles esta pregunta y sí, al final la misma conclusión de siempre, el movernos, ¿no? El hacer deporte, el sentirnos vivos, eso hace que psicológicamente y que fisiológicamente nos sintamos mejor que cuando nos abandonamos y nos quedamos fuera sin actividad deportiva o sin motivación, ¿no? Por eso me gusta hacer este tipo de preguntas porque creo que habrá personas en algún momento que puedan estar a lo mejor un poquito menos motivadas o pensando por qué están pasando por situaciones de estrés y creo que es obvio que hay que moverse, si lo haces nadando mejor que mejor y que la respuesta al organismo haciendo deporte se vive muchísimo más feliz, se vive más pleno. Sí. Y que la gente no se obsesione. Como todos, hay días que vas al agua y no tienes buenas sensaciones, estás cansado, no agarras agua, no deslizas, pero es totalmente normal. A veces pasa un día sí, un día también, pero bueno, luego de repente viene otro día y acabas disfrutando al 100%, pero que la gente que está obsesionada porque o que no mejora o porque no disfruta en el agua o bien, pues si no mejora, pues que se apunte a un curso, pues, por ejemplo, como el tuyo, ¿vale? Que Muy mejore bien, con muy bien. 4 pinceladas que mejoren a nivel de técnica,
pues van a disfrutar el doble en el agua, o gente ya experimentada que sabe de sobra que es normal que no todos los días se tienen las mismas sensaciones, ¿vale? Y a veces tienes un entrenamiento programado y no puedes hacerlo porque por lo que sea, y bueno, ya solo el hecho de meterte en el agua, pues ya tienes un entrenamiento mental muy grande, ¿sabes? Y otras veces al contrario, vas que dices tú estoy súper cansado y haces un entrenamiento alucinante, ¿no? Entonces, bueno, hay días y lo que te digo, José, el agua, pues es eso, ¿no? Requiere también continuidad, es muy desagradecida en cuanto paras de nadar un poco, pero también recuperas muy rápido, que también es agradecida en ese sentido. Entonces, claro. Bueno, pues es eso, ¿no? Yo pienso que no es que sea desagradecida, es que es mejor amiga porque lo que hace es te lo pone un poco difícil para que si lo dejas, sepas que lo vas a pasar peor. Entonces, así eres más sistemático. Va. Exacto. Es una buena amiga, es una buena amiga. Mira, voy a leer algunos comentarios de la gente que nos está dejando por aquí, porque además algunos son conocidos, tanto tuyos como míos, y mola, porque además están participativos. Mira, Samuel Vidal, no sé si viste la entrevista que hicimos la semana pasada, sí, que es un nadador alicantino que va a hacer la triple corona. Sí, también, ya lo coincidí con él varias veces ya. Sí, el tipo en un año, o sea, va a hacer la triple corona y fíjate que es un súper reto. Un saludo, Samuel, para ti. Saludos, Samuel, máquina. Nos dice que muy grande, que Mario muy grande, que está pues aquí participativo. Luego hay otro nadador, Alonso de Ojeda, que seguramente te conocerá. Y dice, también, Mario es un gran nadador. Sí. Dice, Mario es un gran nadador, pero es aún mejor conversador de sobremesa. Nos vemos en Asturias. Bueno, pues un saludo para Alonso. Luego también tenemos a Francisco Ignacio Iniesta, que también es otro de los alumnos de Nadando Libre, que es un nadador, sí, es un triatleta, que voy a hacerle dentro de poco una entrevista también, porque tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Y con modalidades también que no voy a ir desvelando, ya iré hablando, pero que tiene cosas que contarnos también bastante interesantes, que dentro de poco la haré una entrevista. Luego tenemos por aquí a María José, que está, sí que la conoces, de Navia. Vale. María José Fernández. Desde pequeñito. Y gracias a ella, nosotros en Nadando Libre tuvimos una experiencia inolvidable en Navia. O sea, el recibimiento no pudo ser mejor. Un beso. María José, como... Su marido, Paqui, nada todos los días también en el Navia, en el mar, sí, todos los días. Todos los días a la 1 de la tarde, ahí los tienes a todos. María José sacando fotos y tomando el vermú luego con ellos. Y él metiéndose en el agua todo el año también. Son una pasada de gente porque cuando los conoces te das cuenta de cuando la persona los lleva dentro, ¿no? Y es que estas personas... lo llevan dentro. Yo digo que tenían que haberle dado el premio Wousa a su marido este año, porque yo cada vez que le veo nadando, independientemente del tiempo que haga fuera, y le veo nadando, digo, el Wousa tenía que ser para este hombre, no tenía que... Para Paqui, sí. Sí, vamos, tienen una pasión, unas ganas de nadar siempre en el mar, son una pasada de gente. Vale. Tengo aquí una pregunta de Francisco Ignacio, que dice, ¿qué es lo más complicado de nadar a esas temperaturas, según tu experiencia? Pregunta, ¿qué es lo más complicado de nadar en esas temperaturas, a esas temperaturas? Pues mira, lo más complicado es, bueno, ya es que cuando, por ejemplo, nadé la prueba larga, el ir todo el rato concentrado, mentalizándote en que estás pasado tanto frío que todavía te quedan 300 metros, 350 metros para acabar, ¿no? Entonces, tienes que ser fuerte de cabeza porque hubo gente que a los 100 metros se tuvo que salir por eso, ¿no? Porque estaba muerta de frío y no podía más. Pero es que ese frío lo vas a tener igual, ¿sabes? Entonces, tienes que controlar. Luego, a mí, pues, es bastante duro el tener que hacerlo en una piscina, ¿no? Que para mí hubiera sido mucho mejor un recorrido que pudieras hacer, es mucho más fácil. Porque a veces el dar la vuelta... sin sensibilidad, lo que te decía, en las manos y en los pies, con la placa en algunas zonas que estaba congelada y te resbalaba el pie, pues es complicado esa zona. Luego, a medida que avanza el tiempo, también la mandíbula se te desencaja, ¿no? y tragas un poco de agua generalmente al respirar, y eso es bastante normal que nos suele pasar a todos, ¿no? Entonces, que no te agobie, no te quedes sin respiración, eso es intentar
a acostumbrarte a eso, ¿no? Quizá eso fue lo más duro de eso, ¿vale? Pero bueno, luego una vez Fíjate, acabas. fíjate, es una. Sí, luego ya se pasó todo y viene la gloria. Es que primero, antes de la gloria, hay que Y viene la pasarlo gloria. mal. Si no, Sí, la sí, gloria. sí. Sí. Si no, Luego, la gloria. claro, sales del agua y estás tan insensible que aunque haga menos 14 grados y una brisa del norte que había, no la sientes. No la sientes, porque tu cuerpo no, la piel no tiene sensibilidad ninguna. Y Sí, bueno, sí, sí. te intentas llegar lo más rápido posible a la sauna, a no ser que te pase lo que a mí, que mi mujer solo quería sacarme fotos y yo, pero no, no, abrígame y ayúdame. Nada de sacar fotos. Y no, 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 que quiero sacarte fotos. Y yo, no, no. Pero. Qué bien, qué Sí, bien, qué bien. entonces. Qué bien. Pues nada, mira, más gente saludándote. César, Obregón, David, Hombre, LG. vaya máquina. Bueno, para que veas que nos, bueno, para que veas que nos está viendo gente y que la gente está participativa. La gente no sé. César Obregón dice: los primeros van rápido, bajan del minuto. Se refiere a las competiciones, que sí, se nada por debajo del minuto. Hay gente muy buena Sí. que ya, como comentaba Mario, ya son de alto nivel. Porque, Se claro, el ganó con reto ahí, 54 el 100 libres. fíjate, el reto ahí es que cuerpo, mente y espíritu estén alineados para poder nadar a esa velocidad, a esa temperatura. Porque, claro, si el cuerpo lo aguanta, pero la cabeza le da miedo o no estás lo suficientemente motivado, al final hay algo ahí No, que no va, y ¿no? otra cosa, José, ¿qué pasa? Que es que a medida que Dime. avanza el tiempo, tu cuerpo se vuelve rígido, muy rígido, y a veces vas como en cámara lenta. Y fíjate, yo eso es una de las cosas que destaco que mejor reacciona mi cuerpo, que yo en los 450 mantuve el ritmo de 1.20 todo el rato, ¿sabes? Sin embargo, los primeros me sacaban como 15 segundos en el primer 100 y luego les recortaba todo, ¿sabes? Entonces, una de las cosas que saco positivas de esto es que mi cuerpo no perdió ritmo en ningún momento, en ningún Sí. momento. Entonces, bueno, eso me motivó también, ¿no? Me encanta, Y me eso es que creo que encanta. también mentalmente, pues. Me gusta muchísimo cuando te oigo hablar de cómo conoce, cómo experimentaste algo que era totalmente novedoso para ti, cómo aprendes a conocerte a ti mismo, porque puedes pensar que hay cosas que se te van a dar bien y luego no se te dan bien. Luego puedes pensar que hay cosas que Exacto. no vas a superar y las superas, o puede haber cosas que te superen. Pero es todo lo que cuentas, a mí me encanta porque es algo, es que es experiencia pura, es decir, ahí no hay, eso es conocerte más a ti mismo y ver qué pasa dentro de ese minuto en el agua o del tiempo que sea, ¿no? Sí, es lo que te digo. Mira, yo me iba fijando en el resto de nadadores, qué estrategia hacen, como tal, y la verdad es que todos salían muy rápido. O sea, hacían un primer 100 como a tope y luego bajaban un montón. Y eso todo el mundo. Y yo iba al revés, yo era como una hormiguita, ¿no? Empezaba como una tortuga, empezaba poco a poco y iba cogiendo ritmo y iba sintiéndome más cómodo, ¿no? Y fíjate, hubo gente que en el 100 me bajaba del minuto y en el 450 yo le ganaba, ¿sabes? Entonces, eso es que yo, bueno, yo también estoy bastante acostumbrado más a larga distancia y bueno, y quizá que considero que es una de mis mayores virtudes, ¿no? Esta capacidad de Claro. sufrimiento, de concentración mental, de resistencia, de recuperación, es quizá. Yo no soy un nadador rápido, pero soy un nadador con creo que tengo mucha cabeza y mucha resistencia, ¿no? Y entonces eso me valió para esta prueba. Buenísimo, me gusta mucho lo que comentas. Tenemos aquí algunos comentarios más. Dice, aquí se hace el estrecho de Magallanes en Chile y en otros lugares. Bueno, la verdad es que a nivel global ya es que se ve en cada prueba que. Sin comentarios, porque son completamente impresionantes. Altoe María de Los Ángeles dice: yo tuve una gran entrenadora que me enseñó a soportar temperaturas bajas. Dice: ella logró cruzar el canal de Beagle, entre otros. Pero fíjate qué curioso que dice: aquí hay mucha gente que lo hace, dice, pero yo, dice, yo paso, dice, para mí es insano, pero igualmente felicidades. Dice. Muy bien. Oye, por cierto, mira, tengo aquí a dos que yo creo que tú los conoces. No sé si conoces a José Javier García Sierra. A este puede que no le conozcas. Es un triatleta que es de México, es amateur también,
Es un tío fantástico, excelente, y yo le he dado formación, ha hecho también todos mis cursos. Ya te digo desde aquí, Javier, que tú tienes que ir a probar esto. Pero a este sí que le conoces, a este que te voy a decir ahora, que es Hernán Cortés Galván, que sí le conoces, ¿no? Hombre, Macho, a hombre, este hay que Hernán, llevarle. en todas. A este hay que En este llevarle. coincidimos en todas. Pero Este. Hernán está en todas. Además es la alegría de la huerta en todas las travesías. Donde está Hernán se nota, se hace notar. Ya porque va llevando jamón a todo el mundo, a todos los amigos les lleva siempre jamón Pero. y luego porque es un comediante, es la leche. Sí, yo le motivo a que lo haga, hombre, claro que sí. Le va a encantar. Ese Hay sí que que es un llevarle. apasionado de las aguas abiertas. Oye, oye, que le digo a Hernán, Hernán, ¿por qué llevas jamón a las travesías y a mis cursos no llevas jamón? Esto no, no puede ser. Bueno, pues hay algunos comentarios más, pero vamos a seguir porque ya, fíjate, se nos está yendo el tiempo, llevamos casi una hora hablando, pero es que la verdad que está la entrevista muy bien. Mira, algo que a mí me interesa mucho, que va a ser un poco radical, pero está bien. ¿Cómo es la experiencia al nadar a tan baja temperatura, ¿vale? Y la pregunta es, ¿te da tiempo a pensar en hacer buenos movimientos de técnica o no? O es que no, o es supervivencia, es simplemente el hecho de aguantar. Intentas hacer la técnica, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? Tú ten en cuenta que no sientes ni las piernas ni los brazos, entonces, porque los estás viendo, ¿vale? Entonces estás viendo. Sí que notas la sensación de agarrar agua, ¿no? Entonces, al no notar tanto la sensación de los brazos, lo que haces es exageras mucho el rólido, ¿vale? Entonces exageras muchísimo el rólido para intentar agarrar lo más fuerte posible. También es importante, ya que no ves el fondo allí, es como nadar en aguas abiertas pero en una piscina. Entonces es importante contar las brazadas que vas a hacer para intentar levantar la cabeza lo menos posible para tocar la pared y salir, ¿vale? Cosas que tengo que mejorar yo también, ¿vale? No lo hice del todo bien y a medida que avanzaban los metros en los 4.350 iba saliéndome mejor, ¿vale? Pero sí que intentas, pues eso, ¿no? Intentar hacer la brazada lo más posible, llevar un batido de pies continuo en la medida de lo posible, pero sí que te da tiempo, forma parte dentro de la concentración también, ¿no? El que vayas fijándote en la técnica también te hace un poco olvidarte del frío que estás pasando. Yo creo que es necesario, que sí. Muy bien, muy bien. Vale, guay, guay. Pues tenía yo curiosidad porque, pues obviamente, claro, en esas temperaturas tan frías, digo, será una pregunta a lo mejor un poco rara, pues te decía que era un poco radical, pero sí, fíjate qué curioso que incluso dices que es hasta positivo a nivel mental, ¿no? El tener el foco puesto en otras cosas que no sea solo en el frío o en el propio hecho de estar aguantando, ¿no? Eso es un error, José, el pensar en el frío y el empezar es el saber si vas a aguantar eso, yo creo que es un error, ¿vale? Tienes Hay que que estar. pensar en voy a aguantarlo, sí o sí, voy a sufrir 6 minutos porque voy a pasar dolor, ya está, ¿vale? Y luego te imaginas, yo por ejemplo me imagino cosas calientes, me imagino una comida caliente, me imagino que me queman con mecheros, me imagino incluso, a veces esto lo hago más en el mar, que soy un superhéroe que emito calor. ¿Sabes? Y me lo imagino, de verdad. Qué bueno, Y tío. parecerá una chorrada y una tontería, pero me imagino que porque quema tanto el agua, que digo yo, vale, quema porque está caliente, está caliente, caliente. Y me lo imagino y ya está. Y me pienso esas cosas. Y Me es una encanta. tontería, pero a mí me funciona. No, 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 no es una tontería. Eso no es una tontería. Te lo digo también, porque fíjate, ahora estoy escribiendo un libro que trata sobre entrenamiento mental, que va aparte de la natación. También sirve para objetivos personales o deportivos, pero es sobre entrenamiento mental. Y esto que estás hablando tú, de imaginar, tiene un término que no es imaginar, es hacer una visualización. Bueno, al final lo que hace el cerebro es que crea un poco como su propio ecosistema mental. Y genera dentro de ti una serie de cualidades, incluso a nivel fisiológico y mental, que lo que hace es que te ayuda, ¿no? Porque estás generando mentalmente un ecosistema positivo estando dentro de un punto extremo, ¿no? Entonces, nada, que no es ninguna tontería, quiero decir, que el poder de la imaginación, el poder de la visualización, ese entrenamiento mental que se lleva utilizando a través de la historia muchísimo tiempo. O sea que muy bien, muy bien. Fantástico. ¿Alguna pregunta más que tengo por aquí para terminar ya? Venga, algunas cosas que te gustaron mucho, algunas cosas que fueron muy sorprendentes
ya bien sea a nivel de competir o alguna comida o algún lo que sea, cosas que te sorprendieron y te gustaron. Bueno, pues la verdad, me gustó mucho lo que es la ciudad, Tallin. La verdad que es una ciudad que se la recomiendo a todo el mundo. Es una ciudad medieval, preciosa, que se recorre en nada, con un casco antiguo impresionante y encima es muy Ah, económica sí. y la verdad la gente es muy, muy agradable y muy y encantadora. Luego me gustó mucho el ambiente que se había allí, ¿no? Pues todo el protocolo que hacían desde la llegada, hicieron como un pase de banderas con todas las banderas de los 40 países que íbamos representando, hicieron bailes típicos de allí, pues bueno, incluso, bueno, había como un programa de televisión de Corea del Sur que venía a grabar allí un reto o algo así, ¿no? Entonces, el ambiente era increíble, de fiesta todo el rato, de música, todo el mundo se conocía ahí, que eso me llamó mucho la atención, todo se conocía. Y bueno, me recordó mucho un poco al descenso de Navia, ¿no? A los pasacalles que se hacen de grupo, todas esas cosas. Y eso me encantó y eso te engancha. Luego, la organización, ¿no? La organización fue impresionante, ¿no? Tiene muchos medios de seguridad. En cada prueba hay como gente, buzos en cada esquina de la piscina, por si tienen que en un momento dado tirarse al agua. Está muy bien organizado la zona de las cámaras de salida, ¿vale? Todo eso me impresionó mucho, ¿no? Y luego es eso, ¿no? El ambiente que hay, más que competitivo, de amistad y de Sí. pasión por el agua, que es lo que más destacaría de todo esto, ¿no? Y que te Muy engancha. bien, muy bien. Pues la verdad que sí, que además cuentas todo esto y me encanta escucharte. Y para finalizar, ya te hago la última pregunta y es, en una sola palabra, ¿cómo resumirías la experiencia que has vivido con la natación de invierno? Pues no sé, alucinante, supongo, ¿no? Supongo que fue la palabra que lo representaría porque no me lo hubiera imaginado. Así, ¿sabes? Entonces, alucinante sería la palabra que más me se asemeja a lo que sentí allí, ¿no? Porque estaba mirando todo como embobado, ¿no? Cada vez cuando llegué y vi todas las placas de hielo allí, vi el frío que hacía afuera, bueno, la verdad es que ya te entró el nerviosismo en el cuerpo, las ganas de nadar. Una vez ves a nadar la primera prueba, que eran 25 mariposas, ya tenías ganas de que llegara la tuya, ya. Bueno, fue impresionante, ¿no? Bueno, Mario, pues nada, pues oye, muchísimas gracias por estar este rato con nosotros, que al final se nos ha ido a 1 hora la entrevista. Muchísimas gracias por todos los consejos que nos has dado, por contar tu experiencia, por este rato que hemos pasado contigo. Así que espero que sigas cumpliendo tus sueños, cumpliendo tus retos y que dentro de poco nos volvamos a ver en otra entrevista, en un curso o donde Dios quiera que nos tengamos que ver. Claro que sí, José. Gracias a ti por esta entrevista y vamos, para mí es un honor que poder hablar de esto contigo y bueno, por lo menos espero que le valiera pues eso, para motivar a gente que dé el paso, si no es nadar en aguas heladas, pues por lo menos nadar en agua fría, pero lo que siempre decimos, ¿no? Progresivo, con control y con seguridad, sin hacer ninguna locura, pero vamos, que todo el mundo es capaz y posible y lo va a disfrutar muchísimo, seguro. Pues muchas gracias, Mario. Dejamos que sigas con tu día de hoy. Un abrazo enorme, gracias. Un Y me quedo aquí abrazo. un Gracias a minutito ti. con la gente. Gracias y Chao, un chao, saludo a hasta todos. luego. Hasta luego. Chao. Chao. Bueno, pues ya hemos dejado a Mario. Ya estoy yo aquí solo en el directo, solo para despedirme de vosotros. Fijaros, ¿no? Qué charla hemos tenido de natación. Todos hemos aprendido un montón de cosas. Hay consejos impresionantes aquí dentro. Yo lo que os invito a todos es que de verdad os lancéis a probar este tipo de natación también, porque habéis visto, ¿no? La palabra con la que Mario resume la experiencia es la palabra alucinante, ¿no? Y cuando estás vivo y sientes esa palabra, ¿no? De tener una experiencia alucinante, eso quiere decir que cada segundo ha merecido la pena. Así que espero bueno, que hayáis disfrutado al igual que lo he hecho yo, al igual que lo ha hecho Mario. Y muy pronto nos volveremos a ver en alguna otra entrevista que tengo preparada para entrevistar a triatletas y para entrevistar a otro tipo de deportistas, también a entrenadores y, bueno, pues a todas las personas que puedan ir sumando
al mundo de la natación. Así que, bueno, un saludo para todos. Os dejaré por aquí algún enlace sobre la página web de Nadando Libre, también fechas sobre nuestros cursos, justo por debajo en algún comentario, algún enlace también para suscripción, para que os lleguen luego los artículos que escribiremos también sobre estas entrevistas, que iremos resumiendo artículos para que tengáis esa información detallada. Y, bueno, sigamos disfrutando del agua y un saludo para todos. Chao, chao. Hasta luego.